Creo que es la constancia por sobre todas las cosas, el hecho de siempre ser positivo en la vida o en el transcurso del emprendedor, siempre pasan cosas que te afectan, que por ahí te tumban, que te quieren tumbar, que te tiran para abajo, y creo que la constancia y el hecho de ser positivo es fundamental y clave para cada uno de los proyectos que iniciamos con iCloud. La idea surgió estando trabajando para otra empresa. Nosotros hacíamos desarrollo para una empresa de España. Justo conocí en un foro a un español que era diseñador y trabajaba con la misma plataforma que yo. Empezamos a gestar una idea y en el 2010 nació HelloThemes.com. Fuimos la primera empresa de venta de desarrollo de templates para Magento. Ese mismo año nos convertimos en industry partner de Magento en todo lo que es Latinoamérica y en Inglaterra, que es donde se fue a vivir. Después, en el 2011, creé junto a Matías Boselli, que empezó trabajando primero conmigo como para lo que es la unidad de negocio de desarrollo de aplicaciones para celulares. Creamos iCloud Mobile, empezamos a hacer, ahí hicimos aplicaciones como BBQ Manager, hicimos una aplicación del próximo feriado, hicimos una aplicación para iPad que se llama Football Stats App. Y sobre fines de ese 2011 creamos un chino, que era un juego para iPhone, para la productora Cuatro Cabezas. Desde ahí, a fines del 2011 justo hicimos dos misiones comerciales, una a Brasil y una a México, y cuando presentábamos lo que hacíamos, que era básicamente desarrollo de tiendas para Magento y aplicaciones para celulares, mostrábamos el juego y ahí nos empezamos a dar cuenta de lo que le gustaba a la gente, nosotros también nos dimos cuenta de lo que éramos capaces de hacer, de lo que se podía producir, y nos volvimos con la firme convicción de empezar en el 2012 con un proyecto nuevo, con una unidad de negocios diferente, que era el desarrollo de videojuegos. Nos empezamos a meter, para nosotros era un mundo completamente nuevo. Nos asociamos a Mood, que son unos chicos que hacen todo lo que es la parte de animación 3D, y creamos un equipo de trabajo con un proyecto que se llamó Seven Scenes. Hicimos un plan de negocio. Nos financiamos a través del fondos del Estado, del CEPYME, del PAEC, del Fonsof Emprendedores, y a raíz de eso comenzamos a gestar la unidad, empezamos a darle movimiento. Nos asociamos con empresas de Buenos Aires para todo lo que es el desarrollo de Adware Games. Hicimos videojuegos cortos para Facebook, para web como plataforma. Hoy estamos trabajando, además de en el Seven Scenes, en otro proyecto propio que se llama Wealthy Willy, y para cuatro empresas, de desarrollo de Adware Games. Estamos trabajando en mensajes de comunicación de publicitarios y para una empresa en particular, capacitación para personal. A nosotros, hoy en día la empresa tiene 3 años y lo que nos sirve como experiencia es el hecho de ir haciendo, ir monetizando cada una de las cosas que hacemos y darnos cuenta, generar productos propios, financiarnos por ahí con servicios de desarrollo que le brindamos a otras empresas. Con HelloThemes lo que hicimos fue generar un producto que en ese momento no existía, y lo que hicimos es creamos un mercado, el mercado de templates, ¿sí?, para Magento, para una plataforma que en el 2008 había sido elegida como mejor plataforma de e-commerce a nivel mundial. Nos aprovechamos de eso, de esa difusión, creamos un producto que hasta el momento no existía, no teníamos competencia. Entonces ingresamos, más que nada creamos un mercado con un producto innovador, lo que nos mantuvo en liderazgo durante los primeros 2 años. Si bien tuvimos competidores, la verdad que el modelo de negocios que habíamos implementado y todo nos sirvió y nos bastó como para poder mantenernos como líderes del mercado durante más de 2 años. Hoy en día eso se diversificó mucho, hay mucha competencia, pero nosotros, con la experiencia que tenemos de los últimos años y el precio que estamos manejando, seguimos siendo competidores.